Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, un placer saludarlos en este lunes 8 de julio 2019. Esta es la emisión de Radar Noticias que se transmite desde la ciudad de San Cristóbal de las Casas. En este momento, con el saludo a los buenos amigos allá de Cintalapa de Figueroa, a través de Cable Diversión Canal 28, a chatomanradio.com, y también nos puede ver y escuchar en las plataformas YouTube y Facebook. Radar Noticias desde la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Soy su amigo y servidor Eduardo Zapata y les damos la más cordial bienvenida. Iniciamos. Pues bien amigos, iniciamos con la siguiente nota. Se reporta un sismo con una magnitud de 4.5 con epicentro a 27 kilómetros al sur de la ciudad de Villa Flores. Esto fue a las 14 horas con 42 minutos 44 segundos, con una profundidad de 115 kilómetros. No se reporta ninguna situación por el sismo. Pues vamos adelante con la información en este lunes 8 de julio. Colectivo Plaza Comunitaria denuncia despojo de bienes y productos. Integrantes de la red de productores de Plaza Comunitaria denunciaron a Joel Gómez Estrada por despojo de bienes, muebles y productos, ya que de manera arbitraria intenta apoderarse de ese proyecto colectivo, así como el local que en asamblea decidieron rentar para sus ventas. En conferencia de prensa, a las afueras del local ubicado en la calle Francisco I. Madero número 106, Marbey López Sánchez, de la red de productores de Plaza Comunitaria, señaló que Joel Gómez Estrada se presentó al inmueble el día 28 de junio y de forma intimidatoria le pidió al resto del grupo que desalojara. A los medios de comunicación, a la red de consumidores responsables y al público en general. Somos una red de productores y productoras locales que nos unimos para construir un espacio justo de intercambio. Nuestros principios son el cuidado de la madre tierra, el trato directo con el productor, el consumo responsable y la economía solidaria. Nuestro proyecto surge a partir del proceso de defensa del territorio de la Organización de Médicos Indígenas del Estado de Chiapas, la MIECH, el cual fue invadido por cuarta ocasión. Contamos con 2 años de trayectoria, primeramente en el Museo de la Medicina Maya y desde inicios de este año en calle Francisco I. Madero 106, barrio de Guadalupe. Contamos con una tienda abierta de lunes a sábado y con días de plaza comunitaria todos los domingos. Denunciamos públicamente al señor Joel Gómez Estrada por haber abusado de la confianza que el colectivo Plaza Comunitaria le brindó durante su participación en este. El viernes 28 de junio, dicha persona se presentó de manera intimidatoria ante compañeros del grupo para exigirnos el desalojo inmediato del inmueble que como colectivo rentamos desde el 6 de febrero del presente año. El denunciado inició un proceso jurídico donde se adjudica la propiedad de dicho inmueble y del proyecto Plaza Comunitaria. El domingo 30 de junio, durante una reunión conciliatoria a la cual lo convocamos, el señor Joel Gómez Estrada se negó a llegar a un convenio de buena fe y como acto amedrentador hizo un llamado a las fuerzas policíacas para intimidarnos e intentar desalojar. Arribaron camionetas tipo RAM, 2 unidades tipo sedán, 4 motocicletas y 2 bicicletas con elementos a bordo. El día miércoles 3 de julio nos percatamos que se habían instalado 2 candados en las puertas de acceso al inmueble, impidiéndonos el paso y uso del espacio, fecha en la cual aún seguía corriendo nuestro pago de renta mensual, que comprende del 6 de junio al 6 de julio. Denunciamos la retención de nuestro mobiliario y productos y exigimos la entrega íntegra e inmediata de los mismos. Responsabilizamos a Joel Gómez Estrada de cualquier daño o extravío de nuestras pertenencias. Exigimos la recuperación económica del depósito de renta y una compensación por inversión hecha en reparaciones y acondicionamiento del inmueble. Asimismo, demandamos que no se haga uso de nuestro proyecto e identidad de Plaza Comunitaria. Agradecemos la confianza y solidaridad para nuestro colectivo. Seguimos firmes en la lucha por una economía justa y popular, donde pequeños productores encuentren una forma de ingresos que dignifique su trabajo y sus saberes. Atentamente, integrantes de la Plaza Comunitaria. Muchas gracias. ¿Cuántos son los que están
informativo. Sí, en la plaza comunitaria vemos... ¿Tu nombre? Mi nombre es Isaí Robledo, soy integrante de la plaza comunitaria y productor. Uh-huh. En la plaza comunitaria la formamos aproximadamente 15 proyectos productivos con diferentes integrantes, que conjuntamente trabajamos los días domingos en la plaza, en el día de plaza, y de lunes a sábado en la tienda comunitaria. Pues amigos, sobre esta información, ojalá y las autoridades les hagan caso lo más pronto posible, pues tiene más de una semana que tienen encerrados, digamos así, los productos y no pueden expenderlos. Continuamos con la información. Aseguramiento de un camión transportando indocumentados. Al estar efectuando revisiones aleatorias a todo tipo de vehículos en el entronque del kilómetro 00+0, al estar efectuando las revisiones en la carretera 1270 Las Cruces Arriaga, mismo tramo, se tuvo contacto con una persona quien llegó caminando del sexo masculino y dijo llamarse Domingo Gómez de la Cruz, de 41 años de edad, originario de San Cristóbal de las Casas, ofreciendo una cantidad monetaria para dejar pasar un camión con indocumentados, por lo que se efectuó un recorrido con dirección a Cintalapa, localizando en el kilómetro 071+00 de la carretera 2540 Tapanatepec-Tuxtla Gutiérrez, tramo Tapanatepec-Ocoso-Cuautla, un camión tipo tractor T3 marca Kingboard, color blanco con logotipos de la empresa Pepsi Cola, con placas de circulación 804WB5 del SAF serie 502249. Acoplado a un semirremolque tipo jaula color azul, placas 1X72230 del estado de Veracruz, conducido por Manuel López Díaz, mexicano de 45 años, originario de San Juan Chamula, transportaba en el lugar destinado para la carga a 217 indocumentados, entre hombres, mujeres y niños de nacionalidad guatemalteca, Honduras y El Salvador. Se leyó la cartilla de derechos a los asegurados y se solicitó los servicios médicos para los certificados y el estado de salud en las instalaciones de la Fiscalía General de la República en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Y en otra nota que tenemos, amigos, para esta tarde, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México en Chiapas, con reclamos de programas desaparecidos como fue y cómo lo recibieron en su gira por San Cristóbal de las Casas en la visita a hospitales. Se manifestaron un grupo de maestros de diferentes niveles de educación con pancartas exigiendo aumento salarial correspondiente del año 2019. Queremos la toma de nota por el licenciado Margarita. Bueno, y la siguiente información, amigos, es de interés para todos los comerciantes de la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Más de 250 mil turistas visitarán los diferentes atractivos turísticos de San Cristóbal de las Casas. En esta ciudad comienzan los preparativos para esta temporada vacacional de verano, para la llegada de 250 mil visitantes nacionales y extranjeros durante el periodo que comprende del 8 de julio al 25 de agosto. En entrevista con Gabriela Godiño Goal, directora de turismo del municipio, mencionó que siguiendo con las recomendaciones de la presidenta municipal de San Cristóbal, Jerónima Toledo Villalobos, se establece el operativo vacacional de verano 2019 con la finalidad de poder brindar a los visitantes un servicio de calidad y calidez a partir del 13 de julio al 25 de agosto, días en los que se espera la mayor afluencia de visitantes a nuestra ciudad.
destacó que se estará trabajando de manera conjunta con diversos órganos e instituciones municipales y estatales en materia de seguridad, ordenamiento vial y protección de los derechos de los consumidores, con el propósito de que los turistas y locatarios tengan una estancia placentera. Los visitantes podrán ser atendidos en nuestros módulos permanentes de información y atención al turista, ubicados en el Teatro Daniel Sebadúa y Mercado de Dulces y Artesanías de San Francisco, en un horario de 8 de la mañana a 20 horas de lunes a domingo, donde podrán encontrar diversa variedad de folletería de los distintos atractivos turísticos locales y del estado, así como todo tipo de orientación e información referente a nuestra ciudad en diferentes idiomas, informó. Asimismo, manifestó que en la ciudad se cuenta con una infraestructura turística que abarca a 226 hoteles, con 4.497 habitaciones de diferentes categorías, 156 restaurantes, 45 agencias de viajes, 11 transportadoras turísticas y 5 arrendadoras de auto, enfatizando que San Cristóbal está preparado para el recibimiento de turistas y visitantes de diferentes partes de la República y el mundo, y de esta manera se espera alcanzar una ocupación hotelera mayor del 60%. Para finalizar, la funcionaria municipal invitó a los visitantes extranjeros y a los locatarios de nuestra ciudad a disfrutar de la amplia oferta de atractivos turísticos con los que cuenta la ciudad, que va desde museos, reservas naturales, centros ecoturísticos, barrios y plazuelas, así como de las actividades culturales que se llevan a cabo durante esta temporada. Pues amigos, es el momento de irnos a un corte y con mucho gusto regresamos con más información. Fabri Colchones se encuentra ubicado en el periférico Norte Poniente, en la Colonia El Progreso y en Prolongación Insurgentes, local número 7 en Mercaltos. Le ofrece una gran variedad de colchones, king size, matrimoniales, individuales, almohadas, colchonetas y todo con tecnología sin resortes, con la mayor calidad de garantía. Fabri Colchones. Radar Noticias TV Lete by Jovel. Visilte información. Lunes, martes, viernes. Vaquep Ora Malgal, Eduardo Zapata. Ya abrimos Fabri Colchones. Estamos en Periférico Norte Poniente, Colonia El Progreso. Fabri Colchones, Prolongación Insurgentes, Plaza Los Azulejos, número 1254, local 7, Mercaltos, Fabri Colchones. Teléfono 967-1120-760, teléfono 967-67-459, Facebook, Fabri Colchones, www.fabricolchones.mx, calidad y prestigio, nos respaldan, Fabri Colchones. Colibrí Velas, arte en velas. Le ofrece materiales para la fabricación de velas, moldes, esencias, parafinas, aditivos, botellas de vidrio, cristal decorativo, arenas, piedras de río y muchas otras cosas más. Contamos con la elaboración de recuerdos para toda ocasión, 15 años, bodas, bautizos, graduaciones. Nos ubicamos en la avenida 12 de octubre, número 12, barrio de la Merced, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Si de cenar con un buen sazón se trata, La Chalupa Coleta te ofrece el mejor servicio. Contamos con cenaduría todos los días. Disfruta y saborea los tacos suaves de cabeza de puerco, chalupas, pan compuesto y también contamos con las riquísimas patitas en vinagre. Atención personal de su propietaria, la señora María de la Luz Rodríguez Díaz. Nos ubicamos en Hermanos Paniagua, número 13, barrio San Ramón, a un costado del IMSS. Contamos con servicio a domicilio. Esos son los teléfonos 67-839-68, 967-166-6206 y 967-706-4823.
Nuestro servicio es calidad y buen sazón. La Chalupa Coleta en San Cristóbal de las Casas. ¡Riquísimo! Torres Batis te ofrece calidad, ergonomía y diseño. Apoyamos el crecimiento a tu empresa. Contamos con inmobiliaria fabricado en finas maderas industrializadas para oficina, escritorio, sillas escolares, cajas fuertes, copiadoras, sillones ejecutivos y operativos. Además, somos fabricantes directos. Estamos en calle Guadalupe Victoria número 3, Telefax 01967-1160-576. Teléfono 01967-116-1013. Celular 967-141-0409. San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Tenemos servicio a domicilio. Torres Batis. Campo de acción. Campo de acción por Chiapas. Radio.com. Cambio de versión, canal 28. Sintalapa, Chiapas. Chatomantradio.com. ¡Ya abrimos! ¡Fabricolchones! Estamos en Periférico Norte, Poniente, Colonia El Progreso. ¡Fabricolchones! Prolongación Insurgentes, Plaza Los Azulejos, número 1254, local 7, Mercaltos, Mercaltos. ¡Fabricolchones! Teléfono 967-1120-760, teléfono 967-67-459, Facebook Fabricolchones, www.fabricolchones.mx. Calidad y prestigio nos respaldan. Fabricolchones. Pues bien, amigos, vamos adelante con la información en este lunes 8 de julio 2019. Protección Civil llevará a cabo actividades en estas vacaciones, así también cursos para niños. Veamos y escuchemos lo que dice Víctor Amezcua, delegado de Protección Civil, Zona Altos. Por la entrevista, creo que es importante destacar que, siguiendo el ejemplo de nuestro presidente de la República, el señor gobernador y el doctor Luis Manuel García Moreno, que es el secretario de Protección Civil, se fomenta la cultura, se establecen medidas de seguridad para estas vacaciones seguras, con operativos en carreteras, en centros culturales, en centros turísticos, con la finalidad de que la sociedad o las personas que nos visitan, tanto turistas nacionales como internacionales, sepan que Chiapas está preparado, que Chiapas hoy por hoy es uno de nuestros estados en la República seguros y que independientemente de las acciones que se toman con todas las autoridades, tanto de salud como de seguridad, como grupos de auxilio de emergencia. También tenemos un curso de verano para niños. Estamos invitando a niños de 5 a 13 años de edad para que pues, participen. Consideramos que la gestión integral de riesgo de desastres en Chiapas ha sido una punta de lanza en todo el país y que esto nos permite tener la certeza de que Chiapas hoy por hoy es Chiapas seguro con todas las medidas necesarias de acuerdo a la gestión integral de riesgos de desastres. Y el día lunes a partir de las 9 de la mañana en la escuela Ángel Albino Corzo, que muy amablemente la directora de la escuela nos hace favor de prestar el espacio, con todas las medidas necesarias de seguridad vamos a implementar el curso de verano para niños, en donde los temas pues es por qué tiembla tanto en Chiapas, los fenómenos naturales y los fenómenos también socialmente construidos. ¿Hay una edad, hay un costo o cómo se va a manejar para aquellos interesados, que muchos no podrán salir de vacaciones y que mejor aprovechar y aprender? No tiene ningún costo. Las acciones o las actividades que realiza Protección Civil, el Sistema Integral de Protección Civil del Estado de Chiapas, no tienen ningún costo. Y lo ideal para nosotros es ir sembrando esa semillita de responsabilidad, esa semillita de protección civil en nuestros niños y en todas las personas que viven en Chiapas y que son chiapanecos o que no son chiapanecos. ¿El cupo de estos para que quieran los interesados? ¿Hay cupo limitado? 70 niños. ¿Es lo máximo? Sí. ¿Edades? De 5 a 13 años. Okay. En correspondencia.
la agrupación de la Constitución, el campo es de todos, urgen a Andrés Manuel López Obrador políticas públicas para mejorar la producción del campo y la agricultura. Para poder combatir esta política de combate a las organizaciones sociales a través de los servidores de la nación que se ha trazado en el actual gobierno de la República. ¿Cuál es la postura en torno a lo de que haya venido haciendo López Obrador en cuestión de estar enfocado en lo que es la producción del campo? Los depósitos de sus cuentas, pero de ahí para allá no hay centro productivo, no hay seguimiento, no hay un programa estratégico hacia el campo, no hay absolutamente nada. ¿Quién ha analizado ustedes? ¿Hay algunas estrategias, ejes en los cuales se pueda revertir toda esta situación que han dejado otros gobiernos? Nosotros lo que planteamos, primero, nosotros no estamos en contra de que le entreguen recursos a la gente. Es un derecho histórico y es un acto de justicia social hacia la gente, después de tantos años de miseria. Lo que nosotros pensamos es que debieran, junto con la entrega directa de subsidios, desarrollar la estructura productiva de la gente, la estructura y el potencial de las comunidades. Debiera desarrollarse la capacidad de nuestras comunidades para poder producir su riqueza y generar nuestros propios ingresos. Eso no está. ¿Nos estamos quedando sin campo en México? ¿O hay campo? Existe un profundo proceso, a un profundo riesgo de que vivamos un proceso de regresión productiva si esta política, si esta estrategia de Andrés Manuel se sigue aplicando así a rajatabla. ¿Por qué? Porque no garantiza la inversión en el campo. Un productor que recibe su recurso, que ya lo debe por la cuestión de su propio ingreso cotidiano, pues evidentemente va a atender primero su realidad normal, que es el tema de atención a la pobreza, pero no va a comprar la gran mayoría de los insumos que necesita para producir. Y va a necesitar, otra vez, y seguramente la terca realidad nos va a llevar a eso, a que se desarrollen nuevamente estrategias de desarrollo productivo, sector por sector, producto por producto. Desde su perspectiva, entonces, el programa de Andrés Manuel Sembrando Vida es como una parte de estar olvidando al campo, no es para volver a reactivarlo. Desde su perspectiva, ¿ustedes tienen claridad en este sentido? Ahora, como el campo es de todos, ¿qué nos podrían platicar acerca de esto? Mire usted, la verdad es que nosotros vemos con profunda preocupación la estrategia que hoy en día, lo que vemos, digo, nosotros solamente podemos criticar lo que está. ¿Sí? Creo que hay un profundo inestimado de parte de quienes están encargados del sector, de quienes hoy plantean que es más fácil repartir los subsidios, y lo vemos en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, o sea que hay una subsecretaría ahí que presiona mucho para que solamente sea subsidio entregado a través de las tarjetas y deja de lado instrumentos de desarrollo. En el caso de los ganaderos, aquí tengo aquí a Simón, verdaderamente estamos entregando animales de calidad. El recurso que se está generando ahí, el recurso que se está gastando ahí, va a mejorar la calidad genética de los animales, de los compañeros, de los productores. Nosotros vemos la calidad de los animales que están entregando, y es ganado, pues con todo respeto, de muy baja calidad genética, ganado criollo, ganado en muchos casos orientados hacia ya sea el abasto. ¿Sí? Si alguien te llega y te dice que ahí están estos animales y que nada más porque tienen cuatro patas son ganado para producir, pues está en un error. Muestra un profundo desconocimiento del tema ganadero. Muestra un profundo desconocimiento de qué significa calidad, de qué significa genética, de qué significa los índices de producción de los animales. Pues bien, amigos, tenemos una atenta y cordial invitación a los señores padres de familia para que en estas vacaciones de verano inscriban a sus hijos a los talleres que se impartirán en la Dirección de Cultura y Recreación del Ayuntamiento de San Cristóbal. Habrá inglés, manualidades, reciclado, dibujo, pintura, macetitas. También habrá talleres de música, los que incluye piano, batería, saxofón, teclado, flauta, guitarra y mandolina.
Para mayor información, usted puede comunicarse al 67-813-57 o acudir directamente al Centro Cultural El Carmen en la Dirección de Cultura y Recreación Municipal. Y no se olviden, todos los días de 6 de la mañana a 24 horas, a 0 horas del día, la programación de Radio Mágica FM 98.7, una estación de radio tan diferente como tú, con una programación variada y próximamente con muchas sorpresas. Estén atentos. Pues amigos, vamos a continuar con más información en esta tarde y les diremos que Protección, bueno, eso ya pasó, la agrupación de la Constitución del Campo, también lamentablemente, disculpen, una disculpa, ya la dimos a conocer esta información, pero la MOCRI está celebrando su 28 aniversario. Llevan a cabo actividades en San Cristóbal de las Casas y en esta actividad alzan la voz por los desplazados de Chénalo. Esta es la información. Mi nombre es José de Trinidad López Calvo, dirigente estatal del MOCRI Senpaimen. Estamos en un día muy importante para nosotros. Hoy cumplimos 28 años de lucha y de esfuerzo con el pueblo de las comunidades donde tenemos representación como organización. Y también aún el día de hoy estamos condenando la muerte de nuestro compañero y líder Noé Jiménez Pablo, de lo cual exigimos justicia. Asimismo, también el día de hoy tiene un fin, cómo establecer comunicación con las demás organizaciones sociales en relación a toda la coyuntura política que existe en el país, en relación a toda la política que viene realizando el señor presidente de la República. El día de hoy cumplimos 28 años, 28 aniversario de nuestra organización del Movimiento Campesino Regional Independiente. Quiero aclarar y hacer muy énfasis de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional. Bueno, el día de hoy, ¿por qué están las diferentes organizaciones? Coincidimos en que la lucha ya no puede ser aislada. Todas las organizaciones que estamos allá dentro en el salón fuimos ya reprimidas, criminalizadas, y por lo cual hoy por hoy exigimos al gobierno federal el cese a la represión con todas estas organizaciones que hoy nos mantenemos de manera conjunta en esta alianza. Y asimismo comentarles, el día de mañana se va a dar una reunión con un grupo de organizaciones nacional que es El Campo Es de Todos, donde mañana se consolida en Chiapas para fortalecer la unidad del movimiento social. Una de ellas es el asesinato del compañero Noé Jiménez Pablo. Hasta el día de hoy no hay esclarecimiento de la muerte del compañero. También el tema de la defensa del territorio en las comunidades, el tema de los hidrocarburos en Francisco León, entre otras comunidades, son los temas pendientes y exigimos, por supuesto, al gobierno federal, al gobierno del estado y, por supuesto, en los municipios donde también tienen estos temas. Y algo también muy importante, el tema de los desplazados del ejido Chénalo. Amigos, por su parte, la organización Frente Nacional de la Lucha por el Socialismo denuncia abuso por autoridades de Tila, donde han convertido un espacio abandonado en dar talleres y podría ser amedrentados por las autoridades. Este lunes llegó una comisión de la organización para dar a conocer posibles casos de desalojo que pudiera terminar en enfrentamiento, ya que el espacio en donde permanecen es de 10 hectáreas y que estaba abandonado y ahora, al darle uso, las quieren desalojar. El espacio va a tener uso para el desarrollo político del FNLS, pero también va a darle uso para el pueblo en general, porque a partir de se va a empezar a implementar cursos, talleres, ¿no? Teatro, danza, música popular, ¿no? Y también el desarrollo, digamos, de la ciencia misma. Sabemos de que ahorita la mercantilización de la educación pues no forma a la juventud crítica, ¿no? Entonces nosotros, a partir de nosotros, tomamos el espacio para ofrecerles todos esos talleres, ¿no? Que vayan pero con una visión crítica y que también vayan en el sentido del desarrollo del movimiento popular. ¿Y por qué se opone el presidente en no darles el espacio de las tierras en donde ustedes van a poner ese giro para que los jóvenes estén más? ¿Lo utilizaban antes para algo? No, estaba abandonado hace 7 años que está abandonado. Nadie lo ha tomado en cuenta, ¿no? Entonces,
Yo creo que el motivo también del presidente pues es detener, ¿no?, el desarrollo del movimiento, ¿no?, que el pueblo no se organice para que a partir de ahí pueda controlar, ¿no? ¿No? Son las... ¿Esto que sucede es en Petalcingo o en la cabecera municipal? No, es en el ejido Petalcingo. En el ejido Petalcingo. En el ejido Petalcingo. Okay. ¿Cuántas hectáreas es donde...? Son 5 hectáreas. Okay. ¿Alguna actividad que hagan de todos modos? A partir de la llegada, nosotros vamos a seguir con las denuncias, vamos a seguir este... ¿Van a echar a andar ese proyecto? Sí, vamos a echar a andar, sí, okay. Aún con las... Pues amigos, es el momento de irnos a un corte. Regresamos con más información. Torres Batis te ofrece calidad, ergonomía y diseño. Apoyamos el crecimiento a tu empresa. Contamos con inmobiliaria fabricado en finas maderas industrializadas para oficina, escritorio, sillas escolares, cajas fuertes, copiadoras, sillones ejecutivos y operativos. Además, somos fabricantes directos. Estamos en calle Guadalupe Victoria número 3, Telefax 01967-1160-576. Teléfono 01967-116-1013. Celular 967-141-0409. San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Tenemos servicio a domicilio. Torres Batis. Escuchas Mágica FM. Campo de acción. Campo de acción por chatomantiradio.com. Cable Diversión, canal 28. Cintalapa, Chiapas. chatomantiradio.com. Colibrí Velas. Arte en Velas. Le ofrece materiales para la fabricación de velas, moldes, esencias, parafinas, aditivos, botellas de vidrio, cristal decorativo, arenas, piedras de río y muchas otras cosas más. Contamos con la elaboración de recuerdos para toda ocasión, 15 años, bodas, bautizos, graduaciones. Nos ubicamos en la avenida 12 de octubre, número 12, barrio de la Merced, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Si de cenar con un buen sazón se trata, La Chalupa Coleta te ofrece el mejor servicio. Contamos con cenaduría todos los días. Disfruta y saborea los tacos suaves de cabeza de puerco, chalupas, pan compuesto y también contamos con las riquísimas patitas en vinagre. Atención personal de su propietaria, la señora María de la Luz Rodríguez Díaz. Nos ubicamos en Hermanos Paniagua, número 13, barrio San Ramón, a un costado del IMSS. Contamos con servicio a domicilio. Esos son los teléfonos 67-839-68, 967-166-6206 y 967-706-4823. Nuestro servicio es calidad y buen sazón. La Chalupa Coleta en San Cristóbal de las Casas. ¡Riquísimo! ¡Ya abrimos! ¡Fabricolchones! Estamos en Periférico Norte, Poniente, Colonia El Progreso. ¡Fabricolchones! Prolongación Insurgentes, Plaza Los Azulejos, número 1254, local 7, Mercaltos, Mercaltos. ¡Fabricolchones! Teléfono 967-1120-760, teléfono 967-67-459, Facebook, Fabricolchones, www.fabricolchones.mx. Calidad y prestigio, nos respaldan. ¡Fabricolchones! Radar Noticias TV Lete by Jovel. Visilte información. Lunes, martes, viernes. Vaquep Hora Amalgal, Eduardo Zapata. Bien amigos, este es el momento de saber cómo está el clima en la República Mexicana.
El Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua le informa el pronóstico del tiempo. Para este día, la onda tropical número 14 se ubicará al sur de la península de Yucatán y en interacción con un canal de baja presión en el suroeste del Golfo de México, favorecerá potencial de lluvias puntuales intensas en Chiapas. Otro canal de baja presión se extenderá sobre el noroeste y occidente del país. Se combinará con el ingreso de humedad del Océano Pacífico, originando probabilidad de lluvias puntuales fuertes a muy fuertes, además de chubascos con descargas eléctricas y posibles granizadas en el noroeste, norte, occidente, centro y sur del territorio nacional. Finalmente, la depresión tropical Cosme se desplaza hacia el noroeste a 15 kilómetros por hora. Dicho sistema se debilita y no afecta al país. El resumen informativo a nivel nacional. Resumen informativo. Elementos de la Policía Federal protestan por su incorporación a la Guardia Nacional. Los inconformes presentaron un pliego petitorio donde exigen respeto a la dignidad de todos los que conforman a la Policía Federal. En el centro de mando de Iztapalapa hubo golpes, hubo empujones para exigir una mesa de diálogo. Patricia Trujillo, comisionada de la Policía Federal, ofreció resolver sus demandas en breve. El secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, informó que se va a instalar una oficina de transición para resolver inconformidades, que no habrá sanciones para quienes se manifestaron, pero tampoco bono de operatividad. Policías federales dijeron que se quedaron en las mismas, insistieron en que se violentan sus derechos y que requieren un bono de riesgo. El presidente afirmó que no se va a despedir a nadie y que van a tener sus mismos sueldos y prestaciones. En otros asuntos, el presidente rechazó tener una partida secreta como la que manejaba Carlos Salinas mediante la facultad que le otorga la ley de austeridad. Y es que el dinero que se ahorre con esa ley de austeridad será manejado por la presidencia de forma discrecional. Por otra parte, aceptó detener el proceso de arbitraje que la CFE inició contra empresas de gasoductos. Agregó que si no se llega a un acuerdo, continuará el proceso legal. En Cancún fueron rescatadas las 27 personas que habían sido privadas de su libertad. Hay 5 detenidos. Jesús Ramírez, vocero de la presidencia, aclaró que los operativos que se realizan en hoteles de Chiapas son para combatir la trata de personas, no para detener migrantes. En Nueva York, el Dow Jones subió, también el Nasdaq, la bolsa mexicana ganó y el dólar cerró en 18.45 a la compra, 19.30 a la venta. La vuelta al mundo. En Nueva York, el juez federal Brian Cogan rechazó la repetición del juicio de Joaquín El Chapo Guzmán. Donald Trump afirmó que muchos ilegales que están en centros de detención viven mejor que de donde vinieron y en condiciones mucho más seguras. El príncipe heredero de los Emiratos Árabes, diseñador de moda, Khalid Al-Qassimi, de 39 años, apareció muerto en un departamento en Londres. Y el volcán Stromboli tuvo una serie de violentas explosiones, expulsó rocas y lava. Pues bien, amigos, ya estamos de regreso en Radar Noticias. Continúan los problemas en San Juan Cancuc, y es que Marta López insiste en que le tomen protesta a su cargo. Sin embargo, la ciudadanía afirma que no la quiere debido al cambio de partidos políticos que ha tenido. Y es que en un principio se inscribió en la planilla del PRI y que luego renunció para hacer campaña con el Partido Verde Ecologista. Tras el triunfo del PRI, ahora quiere regresar a tomar posesión cuando ellos ya habían nombrado a otra mujer en el cargo, quien también tomó protesta. Estoy pidiendo que me den la toma de protesta porque ya pasó el 1 de octubre. Marta López presuntamente amenaza con incitar a la población a levantarse en contra de las autoridades. La gente
se está agotando la paciencia. Si no hay resultados, se va a levantar. Estamos pensando tomar la caseta y el Palacio de Gobierno. Y bien, en otro tipo de información, iniciará vigilancia estas vacaciones. Escuchemos a Francisco Estrada Ramírez, titular de Profeco. Bueno, como parte de nuestros programas de verificación y vigilancia en el periodo de verano, estaremos llevando a cabo acciones que tienen que ver con el monitoreo de precios, atención de quejas y denuncias y sobre todo pues la atención en todo lo que tiene que ver con el sector turístico, restaurantes, hoteles, balnearios y todo lo que tenga que ver con este sector. Se publicarán algunos gallardetes donde la Profeco hará presencia para así alguna es. Anomalía. Parte de nuestros programas tienen que ver con la colocación de precios, por ejemplo, en lo que se refiere a mercados o ese tipo de establecimientos, para que se respete la Ley Federal de Protección al Consumidor, que es la parte de exhibición de precios, el respeto de estos precios que se exhiben, y a su vez, pues programas en los que estamos haciendo recorridos constantes en los establecimientos para que se respete estos parámetros de la ley. Y también atención a quejas, tenemos el 01800-468-8722 para pues recibir cualquier tipo de denuncia de parte de la ciudadanía. En vacaciones anteriores, ¿cuáles han sido las quejas que han hecho los visitantes? Pues en ocasiones se trata, por ejemplo, de que es muy frecuente en el periodo vacacional, por ejemplo, cancelación de vuelos. Todos las aerolíneas que tienen, una cancelación de vuelo, tienen la obligación de proporcionar, por ejemplo, la estancia o las comidas, dependiendo del tiempo que hagan esperar al pasajero, y el reembolso de los boletos más un 25%. Entonces tenemos incluso dentro de este programa un módulo específico en el tema del aeropuerto. Otros casos que se dan, por ejemplo, son hoteles que no se respeta el precio indicado o que se publica un precio y luego después resulta que tiene otra tarifa, y restaurantes que lo que se refiere a propinas. ¿Esto implicaría también, por ejemplo, cuando hay algún movimiento social y que muchos pierden los vuelos? Bueno, la ley de aeronáutica establece únicamente algunos parámetros, por ejemplo, acerca de condiciones climatológicas que están justificadas las cancelaciones de ahí en fuera. Y continuamos, amigos, con mucho gusto con más información. Como consecuencia de la negativa de los pueblos originarios en Chiapas para la realización de la nueva autopista San Cristóbal-Palenque, al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer durante su más reciente visita a la entidad que este proyecto se ha cancelado. Se buscará ampliar y modernizar la vía ya establecida para evitar que se pierda más tiempo y a su vez dar certeza a las etnias que manifestaron su descontento con este proyecto. Es el momento de irnos a un corte, regresaremos con más información. Escuchas Mágica FM. Escuchas Mágica FM. Más delicioso de San Cristóbal, el lugar del pollo estilo Kentucky más rico, Big Crunch, solo Big Crunch. Ven y disfruta de una gran variedad de delicias como hamburguesas, alitas, helados y el más delicioso pollo con nuestra receta secreta. Ven a saborearla y disfrutarla. No lo olvides, nuevo domicilio de Big Crunch, al lado de Magic Land, sorpresas y mucho más. Francisco León, número 1, Centro Histórico. Es Big Crunch, ¡qué rico pollo! Si de cenar con un buen sazón se trata, La Chalupa Coleta te ofrece el mejor servicio. Contamos con cenaduría todos los días. Disfruta y saborea los tacos suaves de cabeza de puerco, chalupas, pan compuesto y también contamos con las riquísimas patitas en vinagre. Atención personal de su propietaria, la señora María de la Luz Rodríguez Díaz. Nos ubicamos en Hermanos Paniagua, número 13, barrio San Ramón, a un costado del IMSS. Contamos con servicio a domicilio. Esos son los teléfonos 67-839-68, 967-166-6206 y 967-706-4823. Nuestro servicio es calidad y buen sazón.
La chalupa Coleta en San Cristóbal de las Casas. ¡Riquísimo! Colibrí Velas, arte en velas. Le ofrece materiales para la fabricación de velas, moldes, esencias, parafinas, aditivos, botellas de vidrio, cristal decorativo, arenas, piedras de río y muchas otras cosas más. Contamos con la elaboración de recuerdos para toda ocasión, 15 años, bodas, bautizos, graduaciones. Nos ubicamos en la avenida 12 de octubre, número 12, barrio de La Merced, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. ¡Ya abrimos! Fabri Colchones. Estamos en Periférico Norte, Poniente, Colonia El Progreso. Fabri Colchones, prolongación Insurgentes Plaza Los Azulejos, número 1254, local 7, Mercaltos, Fabri Colchones. Teléfono 967-1120-760, teléfono 967-67459, Facebook, Fabri Colchones, www.fabricolchones.mx, calidad y prestigio, nos respaldan, Fabri Colchones. Cristóbal de las Casas presenta Punto de Vista. Punto de vista. Los miércoles de 7 a 8 de la noche. Punto de Vista, tocándose temas de gran interés, políticos, sociales, financieros, y darle voz a tu voz en las denuncias públicas. Punto de Vista, a través de Radar Noticias, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. México. Si de cenar con un buen sazón se trata, La Chalupa Coleta te ofrece el mejor servicio. Contamos con cenaduría todos los días. Disfruta y saborea los tacos suaves de cabeza de puerco, chalupas, pan compuesto y también contamos con las riquísimas patitas en vinagre. Atención personal de su propietaria, la señora María de la Luz Rodríguez Díaz. Nos ubicamos en Hermanos Paniagua, número 13, barrio San Ramón, a un costado del IMSS. Contamos con servicio a domicilio. Esos son los teléfonos 67-839-68, 967-166-6206 y 967-706-4823. Nuestro servicio es calidad y buen sazón. La Chalupa Coleta en San Cristóbal de las Casas. ¡Riquísimo! Torres Batis te ofrece calidad, ergonomía y diseño. Apoyamos el crecimiento a tu empresa. Contamos con inmobiliaria fabricado en finas maderas industrializadas para oficina, escritorio, sillas escolares, cajas fuertes, copiadoras, sillones ejecutivos y operativos. Además, somos fabricantes directos. Estamos en calle Guadalupe Victoria, número 3, Telefax 01967-1160-576. Teléfono 01967-116-1013. Celular 967-141-0409. San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Amigos, continuamos con la información. Hoy lunes, el Movimiento Social Cristiano de Bochil, haciendo incidencia en la política pública del gobierno municipal, pide el cierre de cantinas. Y bien, pues les damos la bienvenida a la Guardia Nacional, que a partir de hoy estará integrada en la Mesa de Seguridad a través del subinspector Alfredo Barragán, para coordinarse con las demás instancias encargadas de la seguridad en Tuxtla Gutiérrez, con acciones que reforzarán la estrategia en esta materia. El día de hoy se integra la Guardia Nacional a la Mesa de Seguridad instalada en Tuxtla Gutiérrez. El subinspector Alfredo Barragán estará presente en esta mesa para coordinarse con las demás instancias encargadas de la seguridad en Tuxtla Gutiérrez. Estamos seguros que esta coordinación mejorará e impulsará las estrategias de seguridad en nuestra ciudad capital.
Pues amigos, la Dirección de Cultura y Recreación del Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas le hace una atenta y cordial invitación a los señores padres de familia para que inscriban a sus hijos a los talleres de verano, mismos que inician el próximo lunes 15 de julio y finalizan el 16 de agosto, en un horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Habrá dibujo, pintura, manualidades, reciclaje, marimba, acordeón, piano, flauta, saxofón, en fin. Para mayor información, usted puede llamar al 678-1357 o bien acudir a las oficinas ubicadas en la Casa de la Cultura, en la Dirección de Cultura y Recreación Municipal. Y todos los días, la mejor programación en radio a través de el 98.7 de Mágica FM, que transmite de 6 de la mañana a las 0 horas 12 de la noche. Es la invitación, amigos, para que continúen entonces con la información y las noticias a través de radar el próximo día de mañana, próximo martes, o sea mañana, a partir de las 18 horas 6 de la tarde, en la que estaremos nuevamente con ustedes. Con nuestro agradecimiento a los buenos amigos allá de la ciudad de Cintalapa, a Cable Diversión Canal 28, a chatomanradio.com y a quienes nos estuvieron viendo a través de las plataformas YouTube y Facebook y Radar Noticias Televisión San Cristóbal. Su amigo y servidor Eduardo Zapata agradece su atención, la invitación para que mañana nuevamente nos acompañen. Gracias, bonita tarde. ¡Ya abrimos! Fabri Colchones. Estamos en Periférico Norte, Poniente, Colonia El Progreso. ¡Ya abrimos! Fabri Colchones. Estamos en Periférico Norte, Poniente, Colonia El Progreso. Fabri Colchones. Prolongación Insurgentes, Plaza Los Azulejos, número 1254, local 7, Mercaltos. Fabri Colchones. Teléfono 967-1120-760. Teléfono 967-67459. Facebook, Fabri Colchones. www.fabricolchones.mx. Calidad y prestigio nos respaldan. Fabri Colchones.